El pasado mes de mayo, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto se persigna frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe antes de robarla. Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la colonia Tepetongo, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, México, cuando arribaron dos hombres a delinquir. En las imágenes se observa cómo uno de ellos se acerca al altar perteneciente a los conductores en la base de camiones Ruta 73 y se persigna en varias ocasiones. Mientras tanto, el otro de los delincuentes comienza a desatar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Finalmente logran liberar la figura de su altar y ambos huyen del lugar sin dejar rastro. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos sujetos, así como la imagen de la Virgen de Guadalupe que fue robada en Tlalpan. Sin embargo, debido a lo viral que se ha vuelto las imágenes, es posible que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentre investigando el caso. Por su parte, decenas de personas en redes han condenado los hechos y no pueden creer que los delincuentes ya no tengan respeto a Dios. Oremos al Señor para que estas personas devuelvan la Virgen de Guadalupe y no cometan algún sacrilegio o profanación con la imagen. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.